Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar, hoy lomo en salsa. Ingredientes: un poco de perejil, unos poquitos piñones, es opcional, unas poquitas almendras crudas, unos filetes de cerdo de lomo, 100 ml de vino blanco, 500 ml de caldo de carne, de pollo, el que tengáis. Si no, podéis poner agua y ajustáis la sal. Dos puerros, una zanahoria, 6 dientes de ajo, una pizca de pimienta molida, unas escamas de sal y una cucharadita de las de café a ras de sal. Una vez tome un tono doradito, lo vamos a retirar. En el mismo fuego vamos a añadir las almendras que vamos a tostar un poquito. Y una vez doraditas, las voy a retirar. Añadimos los dientes de ajo laminados. No he dicho antes la cantidad de aceite que he puesto, pero he puesto unas 5 cucharadas soperas de aceite de oliva. Añadimos los dos puerros troceados y la zanahoria pelada y troceada. A un fuego medio. Yo lo he puesto en el número 6. Añadimos los dos puerros troceados y la zanahoria pelada y troceada. Cuando ya veamos que está pochadito, vamos a añadir el vino. Llevamos a ebullición un minuto o dos, porque es muy poquito vino, para que así pierda el alcohol, ese aroma intenso. Y pasado ese minuto que notéis el aroma más suave, vamos a añadir el caldo y añadimos la pizca de pimienta. Voy a subir un poco el fuego para que rompa el hervor, y cuando rompa el hervor voy a bajarlo a un fuego bajito y voy a programar 15 minutos. Mi placa de inducción es del 1 al 9 y ahí vamos a cocinar. A los 12 minutos yo lo voy a apagar ya, no voy a esperar 15. Queda un poquito de caldo, como veis, y ya está toda la verdura bien pochadita. Ahora voy a triturarlo todo. Voy a volver a llevar al fuego. No la voy a pasar por colador, si no queréis que se encuentre ninguna mijita, la podéis pasar por el colador, pero no lo veo necesario. Volvemos a encender el fuego, pero a un fuego bajito, lo voy a poner en el 4, y voy a cocinar la salsa 3 minutos más. Ya tengo la salsa ahí levantándose un poquito. Aquí he engrasado una sartén y yo voy a acompañar esto con un puré de patatas. Ahora vamos a asar los filetes, nada, un poquitín, vuelta y vuelta. Añadimos el perejil en el último minutito. Poner los filetes encima de la salsa. Voy a mezclar un poquito y para terminar le voy a poner los frutos secos. Bueno, y así ha quedado. Estos filetes en salsa. En menos de 20 minutos los he preparado. Pura sencillez, facilísimo, con mucho sabor. ¿Qué más se puede pedir de este rico lomo en salsa? Estos filetes de lomo, que no te gustan los filetes de lomo, puedes cambiar por el tipo de carne que más te agrade. La salsa es una ricura. No te olvides del pan para mojar, porque es imprescindible. Bueno, espero que te haya gustado la receta y me dejes ese like marcado. Te suscribas a mi canal, que yo estaré encantada de que así lo haga. Bueno, me despido, pero antes os mando millones, pero que millones de besos. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Chao!